Pues nos encontramos en la iglesia de San José, en pleno centro de Valencia, muy cerquita del Mercado Colón. Y allí, aquí, es también la sede, la casa de los hermanos capuchinos. Hoy vamos a conocer, aunque muchos de ustedes también lo conocen ya por años, a Fray Conrado. Al llegar la Navidad siempre surge el nombre de Fray Conrado porque él celebra la Navidad de otro modo que hoy nos va a mostrar aquí en la que es su casa. Vamos a conocerlo, una Navidad solidaria, caritativa y de ayuda a los demás. Fray Conrado, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vos cómo está? Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, a punto también de celebrar la Navidad. Ah, sí, sí, ya estamos. La llegada de Jesucristo. Fray Conrado, estamos en su casa. Y la casa de todos. Y en esta casa, que es la de todos, durante las Navidades, sobre todo antes de este 25 de diciembre, se convierte en un ir y venir de gente que quieren admirar estos belenes. Esto yo desde pequeñito ya hacía estas cosas. Luego vine ya de fraile aquí a Valencia y tal, y me encargaban belenes, y yo empecé a hacer belenes para los hoteles, esos pequeñitos, que es el regalo que hacían ellos el día de la Nochebuena, el regalo que daban a los creyentes. Dijeron, ¿y por qué se los tienen que llevar? ¿Por qué no expones? Y al año siguiente empezamos a exponer y ha sido un éxito. En vez de pequeñitos, lo hacemos también de grandes y es un éxito. Bueno, aquí tenemos un Belén casi a tamaño natural. Sí, sí. Es el que preside la entrada. Sí, la entrada, el que preside la entrada. Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que podemos ver en esta colección de belenes. Uy, pues muchas cosas, muchas cosas. Pero yo trabajo en medios pobres, con pobreza, de persona a persona y con pobreza. Mi vida es eso, mi vida es hacer el bien de persona a persona y con medios pobres. Y el Señor no me deja. Tengo su mirada, está en mí, su amor, y Él lo hace todo en mí. Hay que destacar que este tipo de belenes se exponen, están bendecidos, sí. Y la gente que viene pues también se los puede llevar, ¿no? Claro, todos, no quedó uno. El año pasado, a los 5 o 6 días, ya no quedaba ni uno. Y eso que no están todos aquí, tanto como se los llevan, vamos poniendo. Sí. Y esas aportaciones que los valencianos dan al llevarse el Belén, ¿dónde van? Eso es lo bueno. A ver. Eso es lo bueno, ayudar a vivir con estos belenes. Pues tenemos 200 familias en Valencia, a las que ayudamos todos los meses, en todo, aceite, azúcar, arroz, muchos. Y luego nos viene también el camión ese día, estamos dando mucho. Se llevan un carro lleno en bolsas y tal, es mucha cosa lo que se da. Y aún estamos haciendo para misiones, escuelitas, comedores. Pero lo grande de los belemes es que como con los belemes ayudamos a vivir a la gente, que lo que valen son las vidas, la claro tuya, sí, la mía y la de todos. Eso es lo grande de todos. Está sufriendo mucho la gente, ¿no?, con la crisis. Mucho, 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 mucho. Pero tenemos que aliviar y hacer lo que podamos para que sea lo menos que sufra. Fray Conrado, ¿por qué eligió el Belén entonces? Como medio para poder ayudar a los demás. Aparte de que yo siempre he hecho belemes en casa también, mi madre ya me reñía porque le ensuciaba las mesas y tal. Pues escogí la orden capuchina, orden franciscana, porque vosotros sabréis que el Belén lo hizo nuestro padre San Francisco, pero lo hizo con personas. Sí que es verdad. Hay más belenes, no se encuentran todos en esta sala, pero nos vamos a acercar, porque vamos a ver ya no solo belenes, sino también retratos y pinturas de santos, que también los valencianos pueden disponer de ellos y, por supuesto, solidariamente hacer alguna aportación. Ahora estamos en la segunda sala. Sí, que segunda. Quizás la que más tiene. Más, doble que en la primera. Vemos aquí, por ejemplo,
que hay un rosario muy de balas. Peculiar. Sí, de balas. ¿Ves? El mal se convierte en bien, en rezar, y he hecho varios de esos. El Señor está en lo sencillo, en lo humilde. No podemos mostrar a Dios si no es en la sencillez y la humildad. Pero lo bueno de esto es que con esto pues ayudamos a vivir. Las vidas son lo que vale el ser, la vida. Todos tenemos lo bueno de Dios, que es el ser, es la vida. Para mí personas malas no hay. Personas malas para ahí, pues enfermos, desequilibrados, enfermos, pero malos, malos. No.